Hey, ¿qué onda, familia Bandicoot? Bienvenidos de nuevo al canal. El día de hoy continuamos el post-game de CTR en difícil y en super hardcore. Así es, como siempre, le damos la bienvenida a este post-game hardcore. Ya tenía mucho tiempo que no lo continuaba, pero el día de hoy lo continuamos con Chick y con Stu. Muchísimas gracias a Carrot Zanahorias por la miniatura de este post-game, que es Chick y Stu, con las respectivas gemas 10 de 10. Así que sin más que añadir, yo soy Alex Player One y comencemos. Chicos, por los que no se acuerdan, les refresco la memoria. La última vez hicimos la gema roja y verde con Yaya Panda. Ahora vamos a hacerlo con Chick y Stu, que fueron los más votados. Estamos aquí con este Chick y con este card súper precioso. Mira nada más ese sticker 10 de 10. Así que vamos a la gema azul, vamos para allá. Vamos, chicos, gema azul, vamos para allá. Tenemos una plantita carnívora de la suerte. La vamos a poner aquí para que nos dé la suerte. Tenemos a Crashito bebé. Y vamos, que se puede. Vamos, Chick, con un nuevo card. Mira nada más que precioso se ve esto, güey. Vamos a echarle ganas. Hardcore y vámonos. Estoy muy confiado porque hemos hecho este postgame muy fácil. Bueno, en algunas partes. Y además, desgraciado. Y en general, y en general, desgraciados, he mejorado bastante. Pero bueno, aunque he mejorado, no me acordaba de que se atascan con los ítems los desgraciados. Ahorita remontamos como se debe. No pasa nada. Vamos, vamos iniciando esto y van a ver los hijos de su madre. Vamos. Pero no me des esta chingadera, toma. Nadie le dio, bueno. Solo cuando grabo choco en esa porquería, güey. Vamos. Vamos, ahora sí, vamos, güey. Sí, ah, mira qué penco estás, güey, por chocar ahí a unos desgraciados. Pam, pam, parara. Chicos, vi, leí sus comentarios de que quieren que traigan nuevas series como la esperadísima Pac-Man World 2, Crash Twinsanity. Y quiero decirles que todas esas series que tanto quieren y les encanta van a estar en el canal, Pepsi Man, muchas más. Pero hay que terminar las que ya iniciamos, si no se hace un revoltijo de la chucha. Entonces, vamos a terminar Rayman Legends, Crash Bash, esta serie del post-game que ya va a nada de acabar, Spyro, el primer Spyro, y vamos a ir metiendo nuevas series. Ah, The Last of Us, no crean que me he olvidado de The Last of Us. Y así vamos a ir metiendo nuevas, así que ustedes no se agüiten y... fácil. El bueno de Chick todavía tiene el arma. Vamos, chicos, a la siguiente. Miren nada más, papu. Mi pista fab. Vámonos. De hecho, esta copa que es hecha por las copas. O sea, esta copa está hecha por los tokens que recogemos. Así que no son las copas que están en Arcade. Y esta pista se parece. Perdón, esta copa se parece a la que yo hice personalizada porque es Tiger Temple, Sewer Speedway. Se imaginan esas pistas juntas, sería hermoso. Ya quiero que saquen custom de copas. No sé si sea posible, pero sería 10 de 10. Yo me acuerdo que estos videos eran super rush y super intensos. Yo no quiero que se aburran, chicos. Pero ahorita está siendo demasiado easy. Vean eso, güey. Burbega en primer lugar. El bueno de Chick todavía tiene garra. Bueno, estuvo bastante fácil, chicos. Está muy fácil. Así que vamos a la siguiente. Dragon Mines, chicos. Dragon Mines. Ok. Aquí no, tal vez no les lleve ventaja, pero veamos que va a estar fácil.
Toma, ojo, miren cómo está peso, güey. Ya parece que ya leo la mente, vamos. ¡Ah! La estaba haciendo chido, güey. Estaba dando los giros chidos, la cagué, vamos. Chicos, muy fácil. No es mi culpa que hoy no me vean sufrir, sino que esto está bastante fácil, aunque esté en hardcore. El bueno de Chick todavía tiene garra. Vámonos a la última, por favor. Vamos, chicos, la última pista. Qué rara copa. Ahora vamos a terminar con Engine Labs. Vámonos. Mira, por bailar. Ando faileando. Mira nada más cómo me sonríe la vida. Quítate, con permiso, señor. Vamos a ponerlo más interesante. Tratemos de llevarles toda una vuelta de ventaja, a ver si se puede. Así que vamos a no perder el Blue Fire. Una vuelta de ventaja. Vamos. Si se puede. Para, pa. Así cortas y sigamos. Para. ¿Se podrá o no se podrá, chicos? La verdad, no tengo ni idea. Pero este Blue no para. Y así no. Bueno, lo intentamos. Ok, la vida me vuelve a sonreír de nuevo. Tenemos Burbega. Así que vamos. Una demostración de valentía. Mira nada más. Ese dialogazo chido. Vamos. Uy. Ok, chicos. El bueno de Chick todavía tiene garra. Creo que es más que obvio la victoria. Y vamos a ver este festejazo. Gema azul. Vamos a apreciarte, gema azul. Vamos a verte en 3, 2, 1. Toma eso. Mira qué preciosa está. Festejo simple, pero bonito. Acá. Ok, chicos, es el turno de Stu. Nos la pondrán más difícil, más fácil o igual. Vamos a averiguarlo. ¡Vámonos! ¿Quiénes son los fans de Stu? Arriba las manos, los fans de Stu. Claro que sí, empezamos mal porque no estaba... ¡Quítate, desgraciado! ¡Quítate! ¡Quítense todos de mi vista! Estaba distraído y... ¿En qué momento empezó? No lo sé. Vamos. ¡Toma! ¿Puedes hacer una pelea fabulosa con eso? ¡Claro que sí! ¡Quítense! Veamos qué tan difícil nos lo ponen. Desgraciados. Lo bueno es que con una caída el reloj se quita, así que quítense. ¡Ay, carajo! ¡Vámonos! ¡Yo te la exploto! ¡No te preocupes! ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Ese misil, güey! ¡Ese misil como me siguió bien chafa! A ver, Coco, no, quítate. La Coco viene bien loca. Vamos, ángulo ganador de Stu, por el amor de Jesucristo. 10 de 10, maldita sea. Este pollo todavía no está cocido. ¡Vámonos! Aquí vienes tú. No sé por qué. Estoy loco, güey, pero cuando empezó la pista, sentí como que estaba sonando el soundtrack de Blizzard Bluff. Y yo, güey, ¿qué está pasando aquí? Pero no. ¿Quién sabe qué pasó? Vamos. Bomba dorada, voy por ti, desgraciada. Vamos. Ya se fue bien lejos, ¿qué pedo? Voy por ti, desgraciada. Ven para acá. No, se va a desaparecer mi Wompa, güey. No te vayas. Ah, aquí ya volvió a aparecer. Ahora sí voy por ti, desgraciada.
carrera contra la Wumpa Dorada. When la Wumpa Dorada te da más batalla que el CPU en difícil. Chicos, les quiero comentar. Ya tengo todo de la pit stop, pero bueno, no tengo todo. ¿Cómo comienzo esta plática? Tengo casi todo, pero lo que me falta no me gusta. Lo que me falta está medio skins de Dingo, porque no lo uso. Skins de Tiny. Skins de Engine. Y no sé qué hacer con esas skins, chicos, porque no sé si voy a gastar todo mi dinero ahí o seguirlo ahorrando para lo que venga después de las Grand Prix. Tenía otra vez casi 30,000 con lo que lleva esta Grand Prix, pero me puse a gastar en llantas para tenerlas todas y ahora me quedan como 17,000. Y pues no sé. No sé, chicos, ¿qué dicen? ¿Lo compro o lo dejo ahí a la chucha? Este pollo todavía no está cocido. Ahora, chicos, a la siguiente. Hot Air Skyway, chicos. Miren, lo he pensado. Y vamos a darles 15 segundos de ventaja porque no está nada difícil. Sé que esta pista es una pesadilla para mí, pero les vamos a dar 15 segundos de ventaja. Ya lo decidí. Ya lo decidí, maldita sea. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voy por ustedes, desgraciados del mal. Dejen en los comentarios, ¿esta ventaja fue una buena idea o una mala idea? ¿Los podré realcanzar o no podré? Dejen todos los comentarios, vamos. Recién salido del sartén. ¡Uy! ¡Uy! Eso casi se va al carajo, ¿eh? U-turn, U-turn. ¡Uy! Por fin, bueno, se me cortó, güey. Es Dingo y Coco. Dingo y... ¡Ah! Casi me caigo, güey. ¡Ah! Cayó del otro lado la pócima, güey. Atajo chido. Atajo precioso. Atajo hermoso. Uy, ¿hasta dónde está la Coco? Ah, ya la vi. Voy por ti, Coco. Tú no eres más rápida. Ya llegué. Ya llegué. Vamos. No la vi. Vamos. La Coco no tiene Blue Fire, así que ya llegué, Coco. Vámonos a la chucha. Vamos, caja de TNT. Este pollo todavía no está cocido. Claro que no, papu. Vamos, chicos. La última es Oxide Station. Vamos a ver las ventajas ahora de... 25 segundos, no estoy arriesgando mucho. Vamos a darles 25 segundos para que esto sea difícil, Lon. Vamos, cuenten conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 2, 3, 4, 5, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Sé que dije 25 segundos, pero quise darles 40. 40 en difícil y en Oxide Station. ¿Será un error? ¿O podremos remontar como Hot Air Skyway? Vamos a averiguarlo, chicos. Lo que quiero es adrenalina. Sentirme así como de... ¡Oh! Y si queremos ese tipo de adrenalina, esta semana va a haber un directazo de CTR, chicos, de emparejamiento online. Además, vamos a intentar los fantasmas de pelo gordo. Así que... ahí va a haber adrenalina a tope, vamos. Blue Fire. Blue Fire, confirmes, Blue Fire control.
Ay, güey, ¿qué estoy haciendo en mi vida? ¿Vieron esa maniobra fea? Claro, ya vi uno, güey, ya vi el octavo lugar. Y al séptimo. Y a todo, quítate, desgraciado. Ya llegó el mero mero. Ya llegué, perro, ya llegué a la fiesta. Lárguense a la chucha de aquí. Ya llegué yo. Vamos, chicos. No le dio, güey. Me ganó Coco. Casi. Nunca podré superar esto. Esto valió la pena únicamente para escuchar ese diálogo. Nunca podré superar esto. Vamos, chicos. Pues ganamos, evidentemente íbamos a ganar. Pero esto le agregó un poquito más de adrenalina porque literal estaba haciendo el gameplay así. Y pues eso no puede ser. Vamos a recibir la gema amarilla como se debe. Gema amarilla, chicos. Toma eso, Coco, toma eso. Pam, 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 param, pam. Pam, param, pam, pam. Ok, chicos, antes de terminar el videazo, voy a hacer una reliquia. Y dejen en los comentarios quién quieren que haga la gema final. La gema final, ya saben qué es. 10 de 10. Jefazos por todos lados, entonces. Muchos dicen que Megamix. Dejen en los comentarios si quieren que sea Megamix, Oxide, Velo, Emperador Velo. Dejen en los comentarios y los más comentarios que lea, lo hacemos la próxima semana con ese personaje. Vámonos a hacer esta reliquia que desbloqueamos y a ver qué pasa. Vamos, mi pista fab, wey. Bueno, o sea, una de mis fabs que antes no lo usaba, pero es de mis fabs. Ahora sí que vamos a conseguir su reliquia, wey. Vamos. Vamos por el oro, ojalá que se pueda. ¡Vamos por el oro! ¡Ay, mi cresta! Soundtrack chulísimo, güey, pero chulísimo. Pam, pam, pirarín, pam, pararán, pam, pararirarirarirarirá. ¡Vamos! Pam, pam, parirá, pum, pum. Me encanta, güey, ese soundtrack es la gloria. ¡Vamos! Que sean bien desperdigadas, qué desgraciados. Última vuelta, chicos. No te creo, güey. Eso me va a quitar un chingo de tiempo. Qué desgraciado eres. Mamón. Mamón, tenés que hacerme enojar en el video de todas maneras, maldita sea. Vamos, chicos. Tres cajas más. Una más. Platino, güey. Toma ese platino. El platino era 1.40. Yo al parecer hice 1.21 porque me quitaron 10 segundos y ahora es 1.11. Toma eso, güey. Terminamos el video chido. Muy bien, chicos, pues ya les dije, dejen su comentario si quieren verlo, Megamix u otro personaje para el próximo postgame, que ya va a ser el último, porque vamos a hacer la gema morada, la reliquia que está al lado de esta, y después ya hacemos en directo las reliquias de platino. Pero bueno, si te gusta este video, deja tu buen like. Si no te gustó, pues ya ni modo, es que no tuvo adrenalina, no es mi culpa. Yo soy Alex y nos vemos en la próxima.